Vamos a ingresar al tercer set. Llegamos a todos ustedes a través de Go and Go TV, la aplicación gratuita que te permite apreciar todo este campeonato sudamericano y otros torneos deportivos. Estamos en la Copa Yeldesmar aquí en el Callao, desde el Callao, desde el Coliseo Miguel Grau del Callao. Suena el Ecuador, Ecuador, Ecuador al frente. La barra ecuatoriana. Feliz por este segundo set ganado por el sexteto norteño. Vamos a ingresar al tercer set. Saca Perú por intermedio de Camila Rebata. Sacar Camila Rebata. Ingresamos al tercer set del partido. Primero para Perú, 25-20. Segundo para Ecuador, 25-22. ¿Quién será el ganador del tercer set? Camila Rebata en el servicio. Ahí está corriendo Luciana García. Primer punto. ¿Para quién va a ser? Camila Rebata. Leonela Chanca. Luciana García, ahí está Marely Zambrano, ahora Paola Moriano, ataca paralelo, Paola, punto para Perú. Lo que tuvo que hacer Paola, ¿no? En este último punto del set. Primer punto para Perú, va a jugar Camila Rebata. El nerviosismo es total allí en el Coliseo, tanto de los hinchas peruanos como de los ecuatorianos. Se juegan el cupo mundial. 1-1 el marcador, luego vienen Brasil y Argentina. Va a sacar Camila Rebata, cambió de lugar para el servicio. Ahí está Romina Alcibar, levanta Luciana, se viene el ataque de Vaquerizo. Bien, Marely Zambrano, corre Camila Rebata, ahora Paola Moriano le pega. Balón que pega en la varilla, punto para Ecuador. Punto para Ecuador, 1-1 el score. Tercer set del partido. Va Natalia Vaquerizo desde la zona de servicio. El saque de Natalia, responde Marely Zambrano. Arriba ese balón muy cerca, pegado ahí. La salvaba Ariana Vázquez. Natalia desde atrás, afuera. Punto para Perú. Perú tiene 2, Ecuador 1. Tenga su agua de azar al costado. Para los nervios. 2-1 el marcador. Le va a pegar a Ariana Vázquez. Vuelve los saques de potencia de Ariana. Responde Alcibar. Levanta Luciana. Pelota pegada. Adentro cayó ese balón. El bloque de Galilea. A ver, vamos a ver. Galilea. No, arriba está Farid Zamora. Galilea está fuera de campo. 3-1 para Perú. Paola al final en el Paola bloqueo, sí. Ataca Vaquerizo. Bien parada Camila en la diagonal. Levantan ahí para Paola Moriano. Suavemente la quiso pasar Paola. Bessy Candelario, bloque peruano. Por el otro lado Vaquerizo. Marely Zambrano no puede con ese ataque, punto Ecuador. Bianca Vaquerizo. Las dos Vaquerizos son las mayores anotadoras de Ecuador. Bianca tiene 9. Natalia 8. Bessy Candelario para sacar. Bessy que complica con su servicio. Ya lo hizo anteriormente. Libero, además. Ingresó Quiroz. ¿A quién la busca? Ah. Pero la pelota en la red. 5 saque errado de Ecuador. Primero de Bessy. Perú tiene 9 saques cerrados. Estamos en el tercer set del partido. 4 para Perú, 2 para Ecuador. Va a jugar Farid Zamora. El saque de Farid. Fuerte atrás. Natalia que no puede. Luciana va para salvar. Era Romina. La pasa. El elenco ecuatoriano. Perú al ataque por el centro. Punto de Galilea. Galilea, Galilea. Punto peruano, 5-2. Tienen que aprovechar.
aprovechar que Galilea está arriba. Nuevamente va Fariusa. Fariusa Mora en el servicio. 4-2, 5-2 Perú. El saque de Fariusa. Atrás la busca Natalia. Natalia, y va a ser punto, va a ser punto, va a ser punto. Punto peruano. El saque de Fariusa Mora. 6-2 el marcador, pide tiempo, claro. Lo corta rápidamente, profe Eurípides Mejía. Porque Ecuador ingresó mal en este tercer set del partido. 6 para Perú, 2 para Ecuador. Sin duda el saque es una de las armas que Perú tiene que sacar provecho, ¿no? Con Natalia, que está usualmente parada en el recibo. Se ve en la repetición, ¿no? Cómo está parada, por eso se le complica obviamente recepcionar mejor. Tiene que buscarla, ¿no? Tal cual hace Ecuador con la libero de Perú. Tiene que hacer exactamente Perú, pero esta vez buscando a la jugadora que recepciona menos en Ecuador. Claro, son detalles, ¿no? Que tienes que darte cuenta a lo largo del partido. Pero ya en el tercer set ya puedes reconocer cuál es la jugadora que está recibiendo mejor o peor, ¿no? Claro, exacto. Ya han pasado 12, ya han pasado 50 puntos. Y ya tiene que haberse desperjudicado las jugadoras de ambos elencos de los nervios iniciales. 6-2. Está ganando por este cuarto set, este tercer set. Sacar Fariusa Mora, la va a seguir buscando a Natalia o le esconden a Natalia. Ahí está Natalia, más cerca de ella, la alientan a Natalia sus compañeras. Romina Chiva, la capitana. Va Fariusa, saca Fariusa, Natalia responde, la pelota en campo peruano. Punto peruano. Tercer saque que recibe mal, que recepciona mal Natalia. ¿Y la van a cambiar o no? Punto para Perú. 7-2, 11 puntos para Galilea. 7-2 el marcador. Arriba Perú aprovechando este desconcierto inicial de Ecuador en la recepción. Saca Fariusa. Se quedó la pelota en la red. 10 saques cerrados de Perú. 5 de Ecuador. Tuvo la intención, ¿no?, de seguir buscando a Natalia. Pero se le termina quedando. 7-3. A ver. Si Ecuador se acerca o Perú vuelve a alejarse. Marelli, arriba el balón, atacaba Galilea, el zaguero de Natalia. Camila, arriba Paola, no, Paola Moriano. Yanela Chanca primero. Desperdicia Perú dos puntos. Ya Ecuador se acerca, 7-4. Dudó Yanela en ir por esa pelota, porque creyó que llegaba la libero, pero si no está, tienes que apoyar tú, ¿no? Es una pelota fácil, ¿eh? Atención, Marelli, Camila, para Paola Moriano, le pega Paola. Ahí está, el ataque de la tía Bambina. Se recibe la mano por todas. Punto para Perú. Octavo punto para Paola Moriano. Y están fuera en la cancha. 8-4. Al saque la misma Paola. Va Paola. Natalia que responde. Corre Luciana. Bloque peruano. Otra vez. Luciana por el otro lado. Bessie Candelario. Va a ser punto, ¿no? Muy bien los ecuatorianos en la reacción. Sale con... ¡Qué bien! Paola Moriano. Paola Moriano. Tremenda jugada de Paola. Desconcierta a todas. Hasta sus compañeras. Punto para Perú. Momento para hacer un punto de colocada, ¿no? No solamente por el punto como tal, sino también porque animas, ¿no?, a tu mismo equipo y al público. Muy bien, Paola Moriano, la chica que apareció en el escolar del año pasado, categoría sub-14 por un colegio de Quillabamba. Se viene Ecuador. Vamos a defender ese balón. Arriba, atención, ataca Camila. Ahora la oportunidad es ecuatoriana para Natalia. Le pega Natalia, afuera. Afuera el ataque de Natalia. Punto para Perú. 10 Perú, 4 Ecuador. Tiene que mantener esa ventaja el elenco blanquirrojo. Estamos en el tercer set. A sacar Paola Moriano. Va la chica de Quillabamba. Saca Paola. Paola, la pelota se queda en la red. Un décimo saque errado de Perú. 11 saques cerrados de Perú.
contra 5 ecuatorianos, 16 en el partido. Pieza 5. Ahí está. Para jugar. Ariana González. O Betsy. Betsy Candelario fue la que sacó. Yanela Chanca. Bloque Candelario. La pelota viene para Luciana. ¿Sale con quién? Con Natalia. Le pega a Natalia. Abajo defiende bien la diagonal Marelli. El zaguero de... Era... Boleaba simplemente Ariana. Va a atacar el elenco peruano. Arriba, Yanela, Yanela, adentro. Adentro el ataque de Yanela Chanca. Punto para Perú, 11-5. Eso es todo lo que tiene que hacer Perú. Pegarle duro y largo. Porque los balones largos están cayendo sin ningún problema. 11-5 el marcador, 6 puntos arriba Perú. A ver cómo lo sostiene Perú, a ver cómo recorta Ecuador. Saca Yanela. El saque de Yanela, responde Bessi, levanta Luciana, se viene Natalia, era Bianca la que le pegaba. Ahora, ahí está. Camila, rebata, le pegaba a Camila. Intentaron defender, punto para Perú. 12-5 el score. Tiempo, segundo tiempo de descanso que pide el profe Eurípides Mejía. Perú arriba por 7, 12-5 el marcador en este tercer set. Ahora ingresó bien Brenda Quiroz además. Segunda libero. Se nota que desde afuera se ha dado cuenta que necesita darle calma también el equipo, ¿no? Porque la libero eso te da, ¿no? Ese respiro, porque ya tú te quitas esa responsabilidad. Y lo está teniendo hasta el momento en cuero. Vamos a ver cómo le va la recepción, que digamos ha sido el punto más bajo de Perú en todo el torneo. Muy bien, está Brenda Ampuero entonces, que ha reemplazado a Marelli Zambrano. Esa era la catación anterior que me había hecho Tabata, pero que no había escuchado por la bulla que hay acá. Brenda Ampuero con la casaquilla 1. Va a jugar Yanela Chanca, 12-5 el marcador. 12-5 el marcador, estamos en el tercer set. Va a sacar Yanela. Saca Yanela cruzada. Ve, sí. Corre Luciana. Ataca Natalia. No puede Brenda Ampuero. La diagonal estaba libre. Punto para Ecuador. Natalia Vaquerizo ya tiene 9 puntos. Al igual que su hermana. Que Bianca. Martina Muyo. 12-6. Martina Muyo desde la zona de servicio. El saque de Martina, la respuesta de Camila, se viene Ariana Vázquez, abajo defiende muy bien Martina Muyo, era Betsy, pone la mano Brenda, Paola Moriano, arriba Camila, atrás Betsy, Luciana, el ataque de Bianca, abajo, otra vez está atacando Perú, Ariana Vázquez, punto para Perú. 12 puntos para Ariana Vázquez. 13-6 el marcador. Ingresa Escudero para defender. Se va Chanca. Isabel Escudero en el campo. Galilea desde atrás, desde la zona de fondo. Ahora sí. Viene la orden. 3-6 el score en este tercer set. Se ilusiona Perú. Saca Galilea. Con dificultad Romina. Le va a pegar Natalia desde atrás. Ahí estaba Isabel Escudero. Se viene Vázquez. Coloca Vázquez. Pone la mano ahí. El elenco ecuatoriano por el medio. De Natalia. La salva. No, cuidado, casi. Me dio la impresión que iba a doblarse en las piernas. Se tropezó en el camino, ¿no? Sí. Y dudó era. Un poco también, en ir o no por el balón. Sí. 13-7 el score. La ataca sale Natalia. Ya tiene 10 puntos. Estamos a través de Go and Go TV, la aplicación gratuita. En este torneo sudamericano Copa Yedesmar, categoría sub-17, le pega a la zurda.
Ella es la armadora, Luciana García, se viene ahora Ariana Vázquez, le pega Ariana atrás. Llega, no va a llegar. Daisy pide disculpas a Ariana Vázquez, Ariana, punto para Perú. Ecuador defiende muy parado, siempre. Está muy parado, por eso le cuesta estos balones que le caen a la altura del pecho. Pone las manos, obviamente, no va a ser la mejor manera de recibirlo. 14-7, manteniendo la constancia Perú. Esa es la idea, va a sacar Camila Rebata. Va Camila, la busca, ve si le responde, ve si levanta ahí para Bianca. Ahora Perú, el ataque de Ariana Vázquez recordando a su equipo Colibrí de Quito. Bianca, Ariana Vázquez, punto para Perú. Punto para Perú, 15-7 el marcador. 14 puntos para Ariana Vázquez. 15-7. Camila Rebata. Buen saque de Camila. Responde Bessy. Levanta a Luciana para que le pegue. Ahí estaba, aparecía Bianca. Se prepara Bianca, se prepara Natalia. Va Natalia, bloque. Ahora se viene Perú. Levanta. No, complicado ese balón. La salvó el elenco nacional. Pelota atrás. Ahora Camila, se viene Perú. Otro. Qué manera de desperdiciar oportunidades por dos veces consecutivas. Malos armados. Punto por Ecuador. 15-8 el marcador. El score. Sí, pegó mucho ese balón hacia zona 4, Camila. 7 puntos arriba Perú. Va a sacar Natalia. Natalia Vaquerizo, la número 11. Arriba está su hermana Bianca. Saca Natalia. Responde Paola. Camila, el balón viene para que le pegue Ariana Vázquez. Cuidado. Paola Moriano, defiende bien Ecuador. Atrás. Buen ataque ecuatoriano. Se viene Perú. El balón para que la pase simplemente Ariana. Ecuador con quién, Luciana, por el centro. No, Natalia. Bien, ahora Brenda Ampuero. Arriba Paola Moriano, coloca. Coloca Paola. Le pega Ecuador, afuera. Punto para Perú, Natalia Vaquerizo. Balón afuera, punto 16 para Perú. Ecuador se complicó porque no aprovechó la colocada de Paola, ¿no? Digamos que pudo haber aprovechado ese punto, pero al final los errores le terminaron costando. Por eso también la diferencia de puntos. Ecuador ha cometido una cantidad de errores que uno no se imaginaba, ¿no? 8 puntos arriba Perú, 16-8 mejor. Saca Ariana Vázquez. El saque de Ariana, recibe muy bien Romina Alcibar, se viene ahora Bessy Candelario abajo, Ariana Vázquez, ahora Paola Moriano, mala recepción, no va a salvar, se equivocó Luciana García, se juntaron el Quito y Quillabamba para que el punto sea peruano, 17-8, el score de Perú, favorable a Perú. Ahora, ¿te das cuenta que Natalia al correr por el balón lo primero que quiere hacer es poner la mano para que le choque? No debe ser tu primera opción, mucho menos en un nivel formativo. Muy bien, exactamente, Tabata. Ahora sí la chica reacciona más rápido. La pelota viene, pásala, pásala. Vamos, hablen. 17-9. Ahora, ¿quién está frente a la pelota? Yanela. Tiene, digamos, la postura correcta para pasar el balón. Pero como no hablan, no se dan cuenta de eso, ¿no? Exactamente. Tiene que hablar, gritar en el campo de juego. Curso de oratoria urgente para todas las voleibolistas. Va a jugar Ariana González. Ecuador tiene 9-17 Perú. Otra vez no hablaron. Levanta Luciana García. Se viene Vaquerizo. Bloque peruano. Yanela Chanca. Conjuntamente con Farisa Mora. Vamos a ver quién fue finalmente. Punto. Lo importante es que punto para Perú. 18-9 el marcador, 9 puntos de diferencia. A ver. Vamos a ver la repetición. Yanela. Sí, le rebota Yanela. Para mí, estadística. Largo el saque de Farío Zamora, que anteriormente lo había hecho bien. 12 saques cerrados de Perú contra 5 ecuatoriano. Farío Zamora tiene 4 saques cerrados. Le va a pegar Natalia. No, Bianca. Bianca Vaquerizo. Saca Bianca. Respondía Ariana. Levanta Brenda. Se viene el ataque.
Yanela chanca, bien por Yanela, bien por Perú, 19-9, 19-10. 19-10 el score. Yanela chanca que ya tiene 9 puntos en su haber. 19-10 el score. Estamos en el tercer set. El primero para Perú, 25-20. El segundo para Ecuador, 25-22. El tercero para Perú, 19-10. Le está ganando Perú parcialmente, 19-10. Va a sacar Paola Moriano. Alcibar García. Ese balón se salva, no. Con el ataque de Bianca Vaquerizo. Balón dentro del campo peruano. Punto número 11 para Ecuador. Diez puntos de Bianca. Doble cambio. Ingresa, regresa Nara Rodríguez. Va a armar ahora. Ivana Guerrero. Ivana Guerrero es la número 2. Nara Rodríguez, número 8. Que hoy, en otros partidos, había trabajado muy bien. Hoy, los nervios le impidieron jugar como de costumbre y el profe la cambió por Betsy Candelario. Va a sacar Betsy. Algo pasó con el cambio de Ecuador, que están hablando con la mesa de control. A ver qué está pasando. Hay pausa en el partido. Perú tiene 19-11, Ecuador 8 puntos arriba. Está hablando el segundo árbitro con la mesa de control. ¿Algún error? Es la primera vez esos errores de comunicación entre el segundo árbitro y la mesa de control. Ayer pasó un par de veces. Sí, también pasó. Es una fase decisiva que se enfrió el equipo peruano allí. Ahora sí, todo bien. Manos arriba. Ingresó Carla Chávar para el bloque por Camila Rebata. Va a jugar Betsy Candelario para el elenco ecuatoriano. Va la número 9. La que se fue entonces fue Ariana González. Saca Betsy. Responde Ariana Vázquez. El balón viene para que Chanca pegue. Buena defensa de Candelario. El balón en campo peruano. Paola Moriano. Se viene Carla Chávar. Coloca el balón. Con fe tiene que pegarle Carla. Pero más arriba ese balón también. Punto para Ecuador. No entiendo por qué la necesidad de ir a la colocada con dos manos encima. Es mucho más obvio, ¿no?, que con una mano. 19-12 el score. Arriba Perú por 7. Ecuador a seguir descontando. Va Natalia. Natalia no. Ella es Betsy Candelario. Saque punto, prácticamente el Betsy, se equivoca Ariana Vázquez, va a pedir tiempo el profe, claro, tiene que pedir tiempo, 3 puntos seguidos de Ecuador. 19-13, Ecuador tiene esperanzas todavía, ha hecho 3 puntos seguidos en estos últimos instantes. Perú tiene que aprovechar esa distancia de puntos, y eso solo se va a conseguir si atacan. Ya se dieron cuenta, y lo decíamos el set pasado, con las colocadas no le vas a hacer daño a este Ecuador, y mucho menos si vas con las dos manos arriba, ¿no? Evidentemente saben qué es lo que vas a hacer. Es un movimiento muy obvio, ¿no? Muy obvio. Por lo menos en una mano y buscas el hueco, bueno. Pero con dos manos arriba... Las colocadas tienen que ser sorpresa, ¿no? Claro. De esa manera, ahí ya te esperan, ya sabiendo eso. 19-13 el score, 6 puntos arriba Perú. A 6 de ganarlo Perú, a 6 de empatarlo Ecuador. Va a sacar Betsy Candelario para seguir poniendo en problemas al elenco nacional. Va a sacar Betsy para el elenco ecuatoriano. Saca Betsy. Abajo Brenda Ampuero. El balón viene ahora para Yanela Chanca. Puntazo de Yanela. Puntazo de Yanela. Punto de Perú. Lo necesitaba el elenco blanquirrojo. 20 para Perú, 13 para Ecuador. Ingresa 12 por 7.
Sara Gómez entonces. Sara Gómez ingresó por... Está guardando creo a sus... Algunas de sus jugadoras ahí el profe. Para el tercer, para el siguiente set. El Perú al ataque. Hablen. Está atacando ahí Ariana Vázquez. Vaquerizo. Se viene el ataque de Betsy. Atenta Brenda Ampuero. Ahora Ariana Vázquez atrás. Pone bien las manos. Toque de red. Punto para Perú. Toque de red. Punto para Perú. Toque de red de Narra Rodríguez. 21-13. Tranquilidad para Perú con esos dos puntos seguidos. Para sacar 8 de diferencia en este tercer set. Va a jugar Yanela Chanca. Saca Yanela. Responde Romina Alcíbar. Se viene el ataque de Narra Rodríguez. Afuera. No está hoy día fina con sus ataques Narra Rodríguez. Punto para Perú. 22-13. Ahora los nervios se fueron para Ecuador, ¿no? Exacto. Se le nota en las caras de las chicas. Sí. Se alterna. Felizmente que en esa alternancia Perú ha sacado ventaja. 22-13. Yanela Chanca. Nuevo servicio de Yanela. Natalia Vaquerizo, que tiene bastantes problemas con la recepción. Le pega a Natalia, Brenda, Ampuero, Paola, Ariana Vázquez. Otra mano que le pone ahí Betsy. Va a atacar Perú. Brenda Ampuero, Paola con quien por el centro. Galilea, punto. Galilea, punto. 12 de Galilea, 23-13. La gente, ¿cómo celebra los puntos de Galilea? Y el profesor Mejía tiene que corregir la postura de sus jugadoras, sin duda alguna. Betsy está parada en todos los puntos. Sí. Todos los balones que le caen, la agarra con las manos arriba y realmente parada. Y a la libre igual. 23-13 el marcador. Es el más amplio de estos tres que se está jugando. Ingresó Eva Bernales. Se fue Betsy Candelario. La buscaban a Natalia, se viene Natalia ahora para el remate. Reacciona mejor Perú cuando hay bloque. Vázquez que va a colocar atrás. Era Romina Alcíbar, se viene ahí Nara. Toque de red de Ariana Vázquez. Punto para Ecuador. Punto para Perú. A ver, ¿qué fue? ¿Qué? ¿Finalmente qué dijo? Sí, en el ataque toque, le cobra la net. El toque fue ecuatoriano antes que el peruano. Punto 24 para Perú. Ah, ahí es sí, cuando toca. Ahí es cuando toca. Cuando le pega Nara Rodríguez, toca primero. Él es la red. 24, se está terminando el tercer set. Natalia Vaquerizo. Atención. Se viene Carla Chávar. A pegarle con fuerza a Carla. Levanta Paola Moriano para terminarlo. Se acaba todavía. Ariana Vázquez le pegaba ahora a Yanela Chanca. Le pega Yanela, Nara, Natalia Vaquerizo, bien Brenda Ampuero, Paola Moriano, se viene Carla Chávar. El ataque va a ser de Natalia Vaquerizo, la pasan simplemente Natalia. Sale con Galilea, trató de colocar. El balón viene para Natalia, punto para Ecuador. Punto para Ecuador. 14-24, Ecuador quiere luchar estos últimos puntos. Ahí Paola reconoce un poco, ¿no?, el error que tuvo intentar colocarla. Cuando no era el momento, Paola estaba cerrada ahí en el medio, justamente esperando que el balón no caiga en esa posición 8. Cuando el profe José Castillo pide su segundo tiempo de descanso, 24-14 el score. El primero para Perú, 25-20. El segundo para Ecuador, 25-22. El tercero lo va a ganar Perú, tiene 24 contra 14 de Ecuador. Punto de oro, set point para Perú. A jugar Ecuador, estamos en pausa, tiempo de reflexión, de correcciones en estos momentos en ambos eventos. Llegamos gracias a Go and Go TV, la aplicación gratuita que tiene la transmisión exclusiva de este torneo sudamericano U17 Copa Yedesmar, que hoy llega a su fin con el partidazo entre Brasil y Argentina por el título. El año pasado en la sub-19, en la sub-21 en Cajamarca ganó Brasil, sub-21 femenina, ganó Brasil 3-0, Argentina.
Se acaba Gómez, Sara Gómez. La pelota viene de Paola Moriano. Se acaba, se acabó. Le pegaba Carla Chávar. Punto para Perú. Gana Perú el segundo, el tercer set. 25 para Perú, 14 Ecuador. 2 para Perú, 1 Ecuador en el global. Tábata. Bueno, a un set, ¿no? A un set de que Perú pueda conseguir esa clasificación al Mundial. El tercer lugar también del sudamericano, pero obviamente, digamos, el premio mayor, sin duda alguna, es la clasificación al Mundial del próximo año. Y tiene que conservar esa serenidad y ese juego, ¿no? Porque al final el ritmo lo tiene Perú. Ecuador está jugando a lo que quiere Perú. Se están equivocando mucho en defensa, muy desubicadas en el campo también, y eso es evidente, ¿no? Es muy evidente. Van a querer buscar un quinto set. Que en el quinto set, tú sabes, puede ser para cualquiera, ¿no? Exacto, ahí creo que nunca no hay favoritos. Tiene que cerrarlo Perú aquí porque un quinto set es un albur. Sí. Y más con la presión de estar en casa. Y es un sufrimiento también. Vamos a ver qué ofrece Ecuador, porque en el tercer set, yo creo que también el esfuerzo que hicieron las ecuatorianas ha sido, ojo, Ecuador ha jugado miércoles, jueves, viernes y sábado, no ha tenido descanso. Es cierto. Perú descansó el viernes. Y ayer entonces tuvieron que jugar con Argentina. Y ayer Perú no hizo mucho esfuerzo físico ante Brasil. Sí. Lo que sí ocurrió con Ecuador, que le plantó cara a Argentina en muchos pasajes del partido. Entonces, y ahora con esa presión y con ese cansancio también puede estar influyendo en el rendimiento de las chicas ecuatorianas de gran campaña. Me saco el sombrero por lo hecho por Ecuador hasta el momento. Gane o pierde el partido, el trabajo del profe Mejía de las chicas ecuatorianas es aprobatorio en su reentré en competiciones sudamericanas. Tanto se conserva esta selección a lo largo de los años, ¿no? O sea, ya en unos años vamos a decir si Ecuador realmente tuvo una planificación, digamos, para tener un equipo de categoría mayores, ¿no? Eso hay que ver también. Y claro, ojalá se mantenga, porque eso se trata, que al final más selecciones sudamericanas se sumen también al torneo, ¿no? Exacto, y nosotros como periodistas tenemos que hacer un seguimiento también al trabajo de todo Sudamérica, ¿no? Para saber cómo está Perú, cómo está Ecuador ahora con esta nueva generación. Chile, que sorprendió. Chile fue decreciendo conforme avanzó el campeonato. Esa derrota ante Ecuador, en la que todos alaban como favorito a Chile realmente, después de ganarle 3-1 a Colombia, después de pelearle robarle 2-0, un set, ¿no? A ganarle primero a Brasil, de la manera como le ganó, perdía 24-21, le ganó 28-26, entonces se visoraba un Chile peleando un cupo al Mundial. Pero Ecuador inteligentemente le jugó el día, fue un partidazo, el día viernes precisamente. Sí. El día viernes le ganó 3-0 y también lo hecho por Bolivia, que ante Perú no ofreció nada, pero después con Argentina fue creciendo en su rendimiento. Y ayer con Chile, y yo lo decía antes, que Bolivia contrató a un comando técnico argentino, comandado precisamente, valga la redundancia, por el profe Gabriel Salva, de amplia experiencia, estaba en selecciones argentinas, ya tiene cerca de un año ya, y se está viendo el trabajo que realiza el profe Salva allá en Bolivia. Es un trabajo sostenido, ¿no? Que de eso se trata. Si cortamos los plazos ahí, es difícil tener resultados, ¿no? Y que alguna vez sean 10, las 10 selecciones sudamericanas las participantes en un campeonato de esta parte del continente. Comenzó el cuarto set. Que Perú espera ser el último, que Ecuador espera, se prolongue todavía, le va a pegar ahí, Camila rebata, malo el ataque de Camila, no sé qué quiso hacer ahí, un globo, totalmente desviado fuera del campo, primer punto para Ecuador, estamos en el cuarto set del partido, 2 Perú arriba, 1 Ecuador, 25-20 el primero para Perú, 25-22 el segundo para Ecuador, 25-14 fue el tercero para... ¿Me confirma? Punto para Perú. Ahí está, 25-14. Muy bien, un punto para Perú. 1-1 el marcador. Juega Camila Rebata, responde, ahí va Querizo, bloque, abajo se lanza Brenda Ampuero, se viene Paola Moriano, coloca atrás, atenta estaba Nara Rodríguez que se quedó como titular,
Ahora Camila rebata, sale con Ariana Vázquez, colocaba atrás Ariana, se viene Bianca Vaquerizo. Le pega Yanela Chanca, no pasa el ataque de zaguero de Yanela. Punto para Ecuador. Punto para Ecuador. 2-1 arriba Ecuador. Estamos en el cuarto set del partido. Va a jugar Natalia Vaquerizo. Se acaba Natalia, corre Camila, el balón viene ahora para Vázquez, punto atrás. Ariana Vázquez le pega zona desguarnecida, zona vacía. 15 puntos de Ariana. La mayor anotadora del partido, 12 de Galilea. 10 de las gemelas, Bianca y Natalia. Dos iguales. Ariana Vázquez, no. La pelota en la red. 13 saques cerrados. Y es el tercero de Ariana. Es el cuarto de Ariana. Cuarto ya. Es que, la verdad no logro comprender por qué quiere embolsar el balón en un saque. Le saque fuerte y ya está, se quita la responsabilidad. Va a atacar el elenco peruano. Buen ataque de Yanela Chanca. Remate paralelo que se queda en la misma línea. Del campo contrario, punto para Perú. 3 iguales. Tres iguales el score. Estamos en el cuarto set. Respira Gonto Fariu Zamora. Saca Fariusa. Nara Rodríguez, se viene Nara. Va Nara. Atrás, no llega Fariu Zamora. El punto es de Ecuador, Nara Rodríguez. Aparece en pantalla. Todavía. Ahí está Bianca Vaquerizo. El saque de Bianca. Brenda Ampuero. El balón viene para Yanela Chanca. Bloque, punto. Cómo jugó contra el bloque Yanela. El bloque de Martina Muyo. Tiene que aprovechar Perú porque este es el bloque bajo de Ecuador. Las dos gemelas están atrás. Y tiene a sus tres atacantes además arriba, ¿no? 4 iguales. Va a jugar Paola Moriano. Saca Paola. El balón ahora. Va a llegar, ahí está pegándole Paola Moriano. Atención, Nara Rodríguez. Muy bien, abajo Ariana Vázquez. Ahora Yanela Chanca. Arriba se viene la mano de Paola Moriano. El ataque era de Natalia Vaquerizo. Punto para Ecuador. Se iba el balón. Estaba largo. Y aparte había otra chica, pero atrás. 5-4. Ecuador arriba por 1. Nara Rodríguez, no es el día de Nara, lamentablemente para ella. Pero no se queda en la red. Punto. Cinco iguales, a ver. 6 saques cerrados de Ecuador. 13 de Perú. 19 saques en total. Sacaba Yanela Chanca, Natalia con dificultad, se viene la misma Natalia, Natalia le pega a Natalia, Brenda en la diagonal, Yanela Chanca desde atrás, Luciana, Bianca, otra vez Yanela, levanta a Brenda, lo termina Vázquez, no, pelota fácil, Luciana García, Natalia, punto para Ecuador, le regalamos la pelota y el punto es ecuatoriano, Natalia Vaquerizo. Ariana que le pegue, ¿no? Pero estaba muy incómoda, porque Brenda le da el balón muy pegado a la varilla, ¿no? Yo no tenía ángulo para atacar. Martina Muyo en el servicio para el elenco ecuatoriano, estamos en el cuarto set. Gana Ecuador, Brenda Ampuero. Mala recepción, 7 para Ecuador, 5 para Perú. Va a cortarlo el profe.
sabe si debe regresar Zambrano o dejarla a Ampuero en la cancha. 7-5 el score. Otra vez la van a buscar a Brenda seguramente. Ahí está, primero Ariana, Paola Moriano, el ataque de Camila, fácil para que arme ahí, atención, el elenco nacional, Galilea, punto de Galilea. Punto de Galilea, ahí se le corre, regresa Mario Zamora, Galilea al servicio. Siete para Ecuador, 6 Perú. Saca Galilea, responde Nara, levanta Luciana. Coloca muy bien ahí Natalia Vaquerizo, punto ecuatoriano, 8-6. 13 puntos tiene Natalia. 8-6 el score. 8-6. Mira, ahí se ve en la repetición cómo saltan. La posición es incorrecta porque van de atrás hacia adelante muy tarde además. Con las palmas hacia atrás. Saca la zurda. Luciana García. Se viene ahora Ariana Vázquez. Bloque. Romina Alcibar. Luciana con Natalia. Le pega Natalia. Adentro. Adentro. Comenzaron los fallos defensivos de Perú. 9-6. Ecuador saca ventaja. Pide tiempo el profe José Castillo. Están entrando fácil los balones ecuatorianos. 9 para Ecuador, 6 para Perú en este cuarto set. No iba a soltar el cuarto set de ninguna manera Ecuador, ¿no? Ese trabajo que ha hecho en estos días, de cierta manera, las ha metido acá a base de esfuerzo, ¿no? Y soltarlo, digamos, tan rápido no iba a ser posible, ¿no? Van a pelear hasta el último. E insisto, van a exigir ese quinto set y buscando aprovechar un poco la presión que hay, porque ayer se notó la presión que tenía Perú al intentar jugar en su cancha, buscando una final, una clasificación directa al Mundial además. Y Ecuador sabe que cuando Perú se cae es donde tiene que aprovechar más, ¿no? Y sobre todo por lo mental también. La confianza la van perdiendo. Cuando tendría que ser al revés, porque al final el marcador arriba lo tienen ellas, ¿no? Claro, exacto. La presión tendría que ser para Ecuador, que está un set abajo, pero las peruanas están dejando que las ecuatorianas saquen ventaja. 9-6 el score, 3 arriba Ecuador, que va al servicio por intermedio de la armadora Luciana García. Va a sacar Luciana. El saque de Luciana. Brenda Ampuero, la pelota para Paola Moriano. Muy atrás, Camila rebata, le pega a Camila, Romina Alcibar. Se viene otra vez Natalia, coloca Natalia. Aparece Paola. El balón para Ariana Vázquez. Se equivoca Nara, pero ahí está Romina. Natalia que le pega. Buena mano de Brenda ahora sí para salvar. Muy atrás ese balón. Igual le pega Ariana Vázquez. Romina. Nara. Afuera el ataque de Nara. Y si caía en la línea, no llegaba Brenda porque se quedó estacionada. Sí. La idea fue buena, pero le pegó mal Nara Rodríguez. Punto para Perú, 9-7. Arriba Ecuador por 2. Va Camila rebata. Nueve a siete el marcador. Va a jugar Camila rebata. Saca Camila. Responde Natalia. La pelota viene ahora de Luciana para Bianca. Bloque. Para que ataque Perú. Para que le pegue ahí. Paola Moriano, nuevamente Paola, atrás ese balón, punto, toque de red, punto para Perú. Punto para Perú, 9-8, el marcador se ajusta y pide tiempo el profe. ¿Va a pedir tiempo? No, el profe Mejía está consultando con su... ¿Va a pedir o no? Sí, pide tiempo el profe Mejía. Sí. Tiempo de descanso, de correcciones. Para ambos elencos, 9 para Ecuador, 8 Perú. Solo un punto de diferencia nada más. Que de todas maneras Perú tiene que empezar a remontarlo desde ahora, porque más adelante es más complicado todavía. Y eso se vio reflejado en el segundo set, ¿no? Lo difícil que fue intentar acortar esos puntos cuando ya estás a partir del punto 15, ¿no? Es más difícil. Es acá donde tienen que buscar voltear ese marcador. Muy bien, 9-6 ganaba Ecuador, 2 puntos consecutivos ha conseguido Perú. Vamos a ver.
Si sigue sumando, si Ecuador otra vez saca 2 de diferencia. Le va a pegar Camila Rebata. Seguramente va a buscar a Natalia Vaquerizo. Cerca por ahí está Nara Rodríguez. No, Luciana García está detrás de Natalia. Balón para la libero. Romina Alcíbar corre allí para armar. Le va a pegar Natalia. Mayla Rebata en la diagonal. Punto para Ecuador para mantener la diferencia de 2. 10 a 8. 14 puntos de Natalia que va al servicio. 10 a 8 el marcador. Arriba Ecuador por 2. Saca Natalia. Paola Moriano. Levanta Camila. El balón viene para Ariana Vázquez. Punto. Punto de Ariana. Punto para Perú. 10 a 9 el score. Estamos en el cuarto set del partido. Le va a pegar Ariana Vázquez. Con saque potencia Ariana. O simplemente para que pase. Saque potencia. Saca Ariana, pasa ese balón, punto. 4 puntos de Ariana. Por fin se le dio a Ariana. Tal cual. Que es una de las mejores sacadoras del torneo, ¿eh? Está entre las 5 mejores. Sí, por eso te decía, no entendía por qué impulsaba la pelota, ¿no? El saque largo de ella es fuerte y usualmente ocasiona, digamos, una incomodidad al rival. 10 iguales, Perú estaba abajo por 3. Ahora empata, 10 a 10. Otra vez Ariana. El saque de Ariana, Romina responde, Luciana levanta por el centro. Bien Ariana ahí para defender. Se viene el ataque de Paola Moriano, remate cruzado, suave. Romina levanta, atención Vaquerizo, bloque, punto para Perú. Punto para Perú, murió la mano Luciana. Se enciende la barra, Perú 11, 4 puntos seguidos, Ecuador 10. Es el momento psicológico, es el momento psicológico para Perú. Le rebota a Fariusa le rebota las manos. Nuevamente le va, tercer saque para Ariana Vázquez de Iquitos. Saca Ariana, responde Romina, levanta Luciana, ¿con quién Luciana? La busca Nara, bloque, no llega. Ahí, Camila Rebata, punto para Ecuador, 11 a 11, va a estar peleadito este cuarto set. 11 a 11. Le rebota en la cabeza, me parece, vamos a ver en la repetición. Buen saque, la pelota de Paola Moriano, Camila Rebata, le pega, ahí está salvando Ecuador, mal, Martina Muñoz se equivoca, punto para Perú, le quedó corto ese antebrazo a Martina Muñoz, punto peruano, Galilea llega arriba, va a ingresar Isabel Escudero, se va Mario Zamora, 11 para Ecuador, 12 para Perú, estamos en el cuarto set. Le va a pegar desde zona de servicio Isabela Escudero. Saca Isabela, Natalia, Luciana, ¿con quién? Bloque peruano, Camila Rebata. Atención, se viene Paola Moriano, punto. Punto peruano. 13 para Perú, 11 tiene Ecuador. Cambios, Sara Gómez por Martina Muyo en Ecuador. Tiene que aprovechar el momento Perú para seguir aumentando su puntaje. Esto es psicológico. Es un momento psicológico. Otra vez, el saque de Isabel Escudero. Mala recepción ecuatoriana. Le va a pegar de zaguero. Pelota que es salvable. Arriba se viene Yanena. Punto peruano. Punto peruano. Punto para Gianella, punto para Perú, va a pedir tiempo el profe, tiene que pedir tiempo el profe Mejía porque Perú ha hecho 7 puntos y Ecuador solamente 1, 14 a 11 está el score aquí en el Coliseo Miguel Grau del Callao, arriba Perú por 3. Bien lo decías, ¿no? Era el momento para voltear ese marcador y empezar a trabajar ya con una ventaja para que se pueda cerrar el partido con más tranquilidad. Muy bien, Gianella, ¿no? Esa confianza que tiene y
se da cuenta que puede meter esos balones en una diagonal corta sin problemas, pero tiene que creérselo. Eso pasa mucho con las jugadoras de Perú. No terminan creyendo las capacidades que tienen. Atención, señoras y señores, estamos en el cuarto set del partido. Perú arriba 2-1. El primero para Perú, 25-20. El segundo para Ecuador, 25-22. El tercero para Perú, 25-14. Tres puntos arriba Perú en este cuarto set. 14-11 el marcador. Va a jugar Isabel Escudero en su tercer saque desde que ingresó al terreno de juego. Va la número 4 de Perú para asegurar el servicio. Para molestar, para fastidiar, para complicar. Saca Isabela, punto, no, salvaron más, milagrosamente, pero el ataque va a ser peruano. Otra vez con Yanela, arriba por el centro, coloca, punto, 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 punto. Punto peruano, Galilea inteligentemente tocó a un costado. Y el punto es peruano, Tabata. Bien Galilea con la colocada hacia zona 4. Iba a ser difícil ahí que pueda llegar el apoyo. La libero estaba casi un pasito detrás de la zona. Buen saque de Isabela. Se viene Natalia Escudero. Atención. Arriba. Yanela Chanca. Le pega Yanela. Bloque. No se duerman. Punto para Ecuador. El bloque fue ecuatoriano. De Sara Gómez. 12 a 15. 15 a 12 el score. Cambio. Regresa Bessy Candelario. Ingresa para el saque y para armar Ivana Guerrero. 15 a 12. Estamos en el cuarto set del partido. Va a sacar Ivana Guerrero para el elenco ecuatoriano. Atenta Brenda. Atenta Isabela. Atenta Paola. ...12 a 15 el marcador, Perú por 3... en este cuarto set. Ahora sí, orden del árbitro, Ivana Guerrero va a jugar. Saca Ivana, el balón viene para Camila, por el centro no, Yanela Chanca, bien Alcibar, pelota complicada, no, pelota complicada, muy pegada a la red, no puede salvar nada Rodríguez. Punto para Perú. Punto para Perú que llega a 16. ...16 a 12 el score. Arriba Perú por 4. Le va a pegar desde zona de servicio Paola Moriano. Yanela Chanca. El bloque más alto de Perú. Yanela Chanca con Carla Chávar. Y Galilea Fuentes. Ivana Guerrero, pelota por el centro. Invasión. Doble, doble, doble. Toque de red. Punto para Perú. Toque de red, punto para Perú. Yanela había invadido, ¿eh?, con el pie. Había invadido. Ah, muy bien. Punto para Perú. 17 a 12. Regresan las titulares. Ahí se ve cómo pasa todo el tiempo. Muy bien. Punto para Perú. Saca Paola. Hay que aprovechar el momento de tensión de las ecuatorianas. Ataca Perú. Brenda Ampuero. Punto para Ecuador. 17 a 13. Al saque Nara Rodríguez. 17 a 13. Arriba Perú por 4. Estaba pidiendo Perú formación. Afuera Vázquez. Afuera está Camila y Vázquez. El balón ahora por el centro. Punto, punto, punto de Galilea. Toque de red, punto de Galilea. Punto peruano, 18 a 13, 5 puntos arriba Perú. 13 puntos de Galilea, 15 puntos de Galilea. Punto peruano, 18 a 13. Va a jugar Yanela Chanca. Saca Yanela, va la recepción, punto para Perú. Se equivoca Romina Alcibar y es que los nervios sí. En estos momentos juegan para Perú. Porque el evento ecuatoriano ve el marcador, 6 puntos abajo, 5 puntos abajo y 2 a 1 en el global.
Y evidentemente, y en esta serie más aún todavía, la presión psicológica, Tabata. Sí, sin duda alguna. La cabeza te empieza a jugar en contra. Va a sacar nuevamente Yanira Chanca. Defiende Ecuador. El balón viene ahora para Vaquerizo. El ataque suave de Natalia. Paola Moriano. Fuente, punto. Punto para Perú. Punto para Perú. Perú ha sacado 7 puntos de ventaja. Punto para Perú. 20 a 3 el marcador. Va a jugar Yanela Chanca de Trujillo. Saca Yanela, responde Romina. Los nervios de Romina en estos momentos, porque hizo una buena libero. Arriba Perú al ataque. Va Carla Chávez. Bloque. Bloque de Ecuador. Punto. 20 a 14. 20 a 14 el marcador. Va a jugar Sara Gómez. Saca Sara. Cuidado, parecía punto arriba. Fuentes. Punto peruano. Galilea Fuentes, punto para Perú. 21 a 7 el marcador. 21 a 7 el marcador. Regresa Fariu Zamora. Regresa Fariu Zamora. La líbero que está segunda mejor ubicada dentro de las mejores líberos del torneo. Hoy no ha sido su día, no, sin duda. 21-14, saca Galilea, fuera el saque de Galilea, lamentablemente. Punto 15 de Ecuador, 21-15. Galilea tiene 3 saques cerrados. 21-15 el score, 6 puntos arriba Perú. Tiene que saber administrar esos puntos el elenco nacional. Le va a pegar Luciana García, la armadora ecuatoriana. Sácalo. Responde Brenda, la pelota de Moriano. Juega con Ariana. Bien Romina Alcíbar. Toque de red, punto para Perú. Toque de red, punto para Perú. 22 a 15 el marcador. 22 a 15 el marcador. No se puede apreciar. Romina. Le reclaman a él, el comando técnico de Ecuador al árbitro de piso. 22 a 15. Saca Carla Chávar. El balón en cuanto ecuatoriano. Va a ser punto para Perú. Va a ser punto para Perú. Punto para Perú. Punto para Perú. 23 a 15 el marcador. 23 a 15 el marcador. Perú a 2 puntos de ir al Mundial. Perú, señoras y señores, estamos a 2 puntos de ir al Mundial. 23 a 15. A seguir con esa misma tónica. Ahora sí se viene el saque de Carla Chávar. Romina Alcíbar. El elenco ecuatoriano va a atacar de atrás. Pelota en campo peruano. Se viene Perú, se viene Perú. Defiende Ecuador. Arriba el ataque ecuatoriano. Bloque peruano. Otra vez. Vaquerizo afuera, punto. Toque en una peruana, punto para Ecuador. Rosa, sí, le Rosa en peruana, punto para Ecuador. La corona, árbitro. No se desconcentren. Sigan metidas en el partido. 23 a 16. Va a sacar el conjunto ecuatoriano por intermedio de Natalia Vaquerizo. Vamos. 23 a 16 de marcador. Va a sacar Natalia. Arriba Perú en este cuarto set. Saca Natalia. Responde Perú. La pelota de Moriano. Ataca Ariana. Punto, 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 punto peruano. Punto de Colibrí de Iquitos. Punto de Ariana Vázquez. Punto blanquirrojo a uno del Mundial. Punto para Perú. 24 a 16 el marcador. Peruano, Perú a uno del Mundial. Vamos a ver. Atención, va a sacar el elenco nacional. Estamos a un punto de ir al Mundial. Le va a pegar Ariana Vázquez. Saca Ariana.
puede ser aquí, ataque Ecuador, la pelota en campo peruano, otra vez, ataque Ecuador, atención, arriba ese balón, el ataque va a ser peruano, arriba, se acabó, Perú al Mundial, somos Mundial, Perú al Mundial, señoras y señores, arriba Perú. Perú ha clasificado al Mundial Sub-17, al primer Mundial de la categoría. ¡Bravo, muchachas! ¡Valen un Perú! Con todo el esfuerzo, con todo el sufrimiento, con todo lo que se ha pasado. ¡Perú clasifica el Mundial! 25 para Perú, 16 para Ecuador, 3 para Perú. La emoción, el llanto, las lágrimas. Es normal, es natural por esta emoción. Las chicas van a celebrar. ¡Tabata! Perú clasifica al Mundial de la categoría. Sin duda se lo merecen. Se merecen todo el esfuerzo que han hecho. Porque no es fácil llegar hasta acá, ¿no? Y con edades tan jóvenes, 14, 15 años, una clasificación al Mundial es lo que uno, a la gente que le gusta el vóley, que es fanática, obviamente sueña, ¿no? Y ese es el sueño de ellas. Esa ilusión, porque son niñas, ¿no? Y hay que apoyarlas, hay que trabajar, por supuesto, hay que mantener este grupo también, porque lo que se viene el próximo año es mucho más grande y se lo merecen, sobre todo ellas, ¿no? Que vienen de distintas provincias, que los padres hacen un esfuerzo además también para que puedan apoyarlas en un deporte que lamentablemente no siempre ha recibido el apoyo que nos hubiera encantado, pero que intenta reponerse, ¿no? Y hay que empezar a reponernos desde las bases. Y esta selección sub-17, sin duda alguna, ojalá durante el tiempo pueda ser esa generación que a lo largo de los años nos pueda llevar a ilusionarnos nuevamente. Y se lo merecen, la verdad. Exactamente, hay mucho camino por recorrer, pero el gran objetivo, el primer gran objetivo de este grupo era clasificar al Mundial. Y se hizo con todo el esfuerzo que eso significa, con todo el trabajo, con todo el sacrificio. Perú está en el Mundial del próximo año, es medalla de bronce, tenemos que celebrar.